Queridas familias guatemaltecas, queridos hermanos televidentes, queridos amigos que nos sintonizan semana a semana a través de Televisión, el canal de Guatemala, o a través de canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana, sean ustedes bienvenidos a un nuevo y pintoresco programa de En la Mira con Cariño. Hoy presentándoles desde uno de los lugares más icónicos que tenemos en todo nuestro querido país. Nos encontramos desde el Parque Central de la Ciudad Colonial de la Antigua Guatemala, a donde venimos a hacer de las nuestras, haciendo de nuestras bromas con muchísimo cariño para toda la gente, pero eso sí, también con muchísimo respeto para que usted se lo disfrutara en este super programón con media hora de diversión y muchísima información especial que traemos gracias a nada más y nada menos que a nuestros grandes amigos de Selco y su pintura líder Gama Color, la mejor en todo. Javier, bienvenido, contanos un poco más de este programa. Bueno, pues te cuento que nos venimos a disfrutar una tarde muy bonita aquí con toda la gente de la Antigua Guatemala y por supuesto siempre pintando de alegría nuestros corazones, porque miren, aquí nos recibieron con una sonrisota de oreja a oreja. Les queremos agradecer a toda la gente antigüeña por ese cariño demostrado hacia ese programa de televisión y esperamos regresar muy pronto porque vamos a pintar de alegría sus corazones. Y por supuesto, gracias al apoyo de Selco y su pintura líder Gama Color, la mejor en todo, hemos visitado casi toda Guatemala pintando esos lugares que lo necesitan. Así que de parte de toda Guatemala y de la familia En la Mira con Cariño, les queremos agradecer a todo el personal de Selco, porque en cada galón, en cada cubeta, en cada gota de pintura le ponen corazón, vida y alma para poner de alegría los ambientes de toda nuestra gente aquí en Guatemala. Así que amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este super programa especial gracias al apoyo de la mejor pintura en Guatemala, Selco, y su pintura líder Gama Color, la mejor en todo. Sean todos ustedes Gama Color, bienvenidos. Amigo, amigo, aquí el programa está el jugo Yabas, hecho con la combinación de las mejores naranjas y una esencia muy conocida en el arte culinario guatemalteco. Venga, disfrútenlo y deguste junto a nosotros las reacciones que vivieron las personas que lo probaron aquí en la Antigua Guatemala. ¿Quieres probar? Estamos dando degustación, solo para que nos dé su opinión acerca del nuevo jugo que vamos a implementar para el mercado guatemalteco. Ay, para mí está muy fuerte. Déjelo que lo pruebe ya para una segunda opinión. Saborelo, tómelo, díganos qué. Para mí. Deme su opinión acerca del jugo Yabas. Estará siendo vendido en todas las tiendas de la República y lo vamos a exportar. No. Pruébelo y nos dice. Un buen trago, dele así, lo saborea. Está muy fuerte, Joaquín. ¿Ah, sí? Juguito de naranja. Bueno, toma bastante y saborealo. Tiene... ¿Cómo está? Ay, muy amargo. Les agradecemos muchísimo la opinión de ustedes dos. Un buen traguito ahí para que nos pueda decir usted qué tal está el jugo. Rico, ¿verdad? Ah, sí, no. ¿Cómo lo sintió? Ah, ¿sabe qué pasa? Que mire, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Dele a probar ella también para ver. Tiene que ser así, a fondo. Y saboreamos. Entonces ya, pruébelo, pruébelo. Para que las vitaminas se conjuguen en nuestra boca. Entonces, es delicioso, pero... Ah, a ella le gustó bastante. Quiero... ¿Está rico, señor? ¿Sí? ¿Quiero otro trago? Ah, pero termine. ¿Qué le pareció nuestro jugo? Lo vamos a lanzar al mercado próximamente. Entonces es un jugo de que usted va a poder dormir tranquila todas las noches. Le calma los nervios, le tranquiliza los nervios, que es lo mejor. Entonces este jugo tiene su alto contenido. Solo naranja. Son naranjas del desierto del Sahara. Ajá. Mezcladas con naranjas de Guatemala. ¿Quiere, usted quiere más, señor? No, para que se baje su cheto. Mire, pues vamos a hacer una cosa. Ya que el juguito no muy, yo vi que no mucho les gustó. Salúdenme a la cámara que está allá, la cámara en la mira con cariño. Los felicito. Thank you.
me vine a remodelar una de las grandes estructuras aquí a la antigua Guatemala, pero no sé por qué la gente me volteaba a ver. Pero mejor los dejo porque tengo que terminar la obra. I'm sorry. En La Mira con Cariño seguimos celebrando en grande nuestros 18 añotes de vida, comprometidos a seguir llevando más que humor a nuestros amados pueblos guatemaltecos y grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente. Pero nuestra importante labor en la televisión guatemalteca no sería posible sin el apoyo incondicional de nuestros queridos hermanos patrocinadores, quienes día con día van de la mano con nosotros compartiendo el mutuo sentimiento de hermandad y amor hacia nuestra linda gente y nuestro querido país. Es por eso que la familia de En la Mira con Cariño agradecemos profundamente a nuestros grandes amigos de Televisiete. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. La Mega Paca, donde pagas menos, compras más. Selcu y Gama Color, la mejor en todo. La gran familia de pastelerías holandesa. Y nuestros queridos hermanos de la Fundación Esperanza de Vida, por todo el apoyo y colaboración en conjunto que nos ha permitido a lo largo de 18 años contribuir positivamente al desarrollo integral de nuestros queridos paisanos y nuestros amados pueblos, comprometidos a seguir por muchos años más construyendo juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. Y ahora me vine a la antigua a hacer uno de mis dibujitos bien chileros. Acompáñame a ver la reacción de mis clientes. Póngase así, ¿eh? Eso, man. La otra mano arriba. La otra. No, la otra arriba. Ah, ahí, así. Así coqueta. No, un ratito. 5 minutos me tardo. Ahí me hace sentir. Va. Yo la. Ahí va a ver que se va a sorprender, ya, ¿verdad? Le puse así el pelo suelto. Ahí está, ¿ves? Mire cómo quedó. Mata, patra. Le voy a salir para la cámara de cambiar con cariño. A puro lápiz, mire. Ahí, se van a dar cuenta que los voy a sorprender porque en menos de 5 minutos lo termino.
En menos de 5 minutos lo termino. Eso mero, ¿eh? Sorprendido los voy a dejar. Ahí está. Listo. Salúdeme para la cámara, la mira con cariño. Esto es una broma. Tiene su caricatura, tiene su caricatura. Ponga la mano acá. Ahí está. ¿Usted va a salir con los lentes o sin los lentes? Sin los lentes, vaya, ahí estamos. En menos de 5 minutos lo termino. Tiempo récord. Vamos a ver qué es. Ah, la voy a sorprender. La voy a sorprender, ahí va a ver. Ahí está, mire. Rápido, rápido. ¡Ay, no! Llévese su caricatura. Esta es cámara escondida. Está en uno de los programas de Guatemala que se llama En la Mira con Cariño. Esto es una broma. Es que si aquí no está filmando, yo creo que esto es algo raro. En La Mira con Cariño y Pinturas Elco, con su línea gama color, le recomendamos a usted, querido amigo televidente, que si está pensando en dejar chilera y chilerona su casita, edificio, colegio, oficina, escuela, iglesia, etcétera, 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 vaya, visite, conozca, compruebe y disfrute de la alta calidad y los bajos precios que la renovada tienda Multicolores, ubicada en el local número 6 del Centro Comercial Plaza El Dorado en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, puede ofrecerle. Siempre con la sonrisa, amabilidad, cortesía, profesionalismo, seguridad, garantía y la gran variedad de colores y productos que tiene a su disposición. Eso sí, todos con la más alta calidad a los precios más bajos del mercado. Así que si usted vive en Misco, Ciudad San Cristóbal, Ciudad Peronia o sus alrededores, no deje de visitar y conocer la novedosa y colorida tienda Multicolores. Salga de la rutina, use productos Selco y verá qué bien le va. La familia de En la Mira con Cariño, Selco, Gama Color y los millones de clientes que ya han disfrutado de la alta calidad y bajos precios de estos increíbles productos, se los Selco recomendamos. Y desde la ciudad colonial de Antigua Guatemala, nos venimos con el hilo invisible. Acompáñenos a ver la reacción. Dale, jalalo, jalalo, jalalo. Pensalo más, hombre. Pensalo. Ahí pase, pero levante la pierna. Gracias. Y no Gracias, señor, muy amable. Más. Ahí está, no lo vas a soltar ahí. No lo soltes ahí, ahí, tenelo. Levante la pierna, levante la pierna. Ahí está, eso. Levante la pierna, levante la pierna. Gracias. Ahí está, eso, ahí. Levante la pierna, levante. Ahí, ahí, ahí. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
en La Mira con Cariño, junto a nuestros grandes amigos de Pintura Selco y Gama Color, creemos que Guatemala es un gran país y por eso la pintamos de alegría, llegando hasta los rincones más lejanos para llenar de color los corazones de nuestros paisanos chapines, renovando la imagen de miles de instituciones importantes para el desarrollo integral de nuestros amados pueblos. Es así como, gracias a Selco y Gama Color, centros de salud, parques, estadios, iglesias, hospitales, municipalidades, centros turísticos y especialmente institutos y escuelas en las áreas rurales de Guatemala han quedado totalmente renovadas, resplandecientes, coloridas, esplendorosas y como nuevas, beneficiando positivamente a todas las personas que hacen uso de ellas y llevando de esta manera una verdadera bendición para miles de familias guatemaltecas. Gracias Selco y Gama Color por sumar sus esfuerzos a los de nosotros y así juntos como buenos hermanos guatemaltecos seguir construyendo con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. Ay, ando buscando una farmacia porque cargo unos que... Ay, Dios mío. Pero no se preocupen, amigos, nos venimos a hacer una broma con la gente linda de la antigua Guatemala, pero no es tan real, es con este aparatito. Buenas tardes. Ay, disculpen, ¿ustedes no saben dónde hay una farmacia por aquí? ¿Farmacia? Es que fíjese que tengo unas flatulencias tan grandes. Ah, en la esquina, mire, sí. ¿Sí? Estaba allá en la silla, dos casas para abajo. Ajá. Ahí hay una farmacia. Ay, es que fíjese que no sé ni qué comer por la mañana. Es tan grande. Y entonces, ay, muchas gracias, pero viera de qué. Si le cae el olor. No, está malo. Ay, no, y sienta el olor. Sí, siento señor, mire, en la orilla. Ay, no, pero es que viera de que yo quiero que usted me dé un consejo. ¿Qué es lo que comió, pues? Ay, viera de que yo comí frijoles parados anoche. Yo digo que eso fue lo que me hizo mal. Ay, santísimo. De gastritis. Usted tiene gastritis. Y eso me da tantas flatulencias. Claro. Ay, la verdad. Los gases no los producen más que eso. De verdad. Uh-huh. Ay, no, pero como apesta. Eso es. Ese es ay, su sí, demasiado. Ay, pero no se vaya, mire que... La enfermedad así es. ¿Verdad que sí? Y trátese. Sí, es tremendo. Vaya, las armas, pues. Allá sí, la farmacia. Pero yo siento que si me levanto, saber qué va a pasar. No puedo caminar, son unos retorcicos. Ay, yo lo escuche. Ya no aguanto, fíjese. Ay. Es demasiado. Pero si no, estate aquí, de esta esquina para arriba, unos cuantos pasos está el sanitario. ¿El sanitario? Sí. Ay. Y ahí más vale que esté ahí un rato mejor en el... ¿Es sí, verdad que sí? Sí, sí. Ah, la tienda aquí nomás. Ajá. Y farmacia de esta esquina para acá. Aquí está todo centro. Ajá. ¿Sí? Bueno, muchas sí, gracias. Va, ahora, pues, ahora solo den un saludito a la cámara de La Mira con Cariño. Buenísima onda, muchas gracias. Feliz tarde, cuídense. Muchísimas gracias, queridos amigos televidentes, por habernos sintonizado una vez más en este super programón de En la Mira con Cariño, el merititito sabor del buen humor chapín y el programa más divertido de la televisión guatemalteca. Eso gracias a la preferencia que ustedes tienen semana a semana a través de Televisión, el canal de Guatemala, o a través de canal 429 de DirecTV en todos los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Selco y Gama Color, por invitarnos a venir aquí a la ciudad colonial de la antigua Guatemala y pasárnosla a lo grande con la gente antigüeña que siempre nos atiende como si estuviéramos en nuestra casa. Pero también queremos hacer extensivo el saludo a una gran amiga que contribuyó con su talento y creatividad en alguna de las bromas que realizamos por acá. Ella es nuestra querida amiga Justin, que nos visita desde Pachalún, Quiché, vino y colaboró con nosotros haciéndonos de las nuestras. Así que muchísimas gracias a Justin por tu talento y tu participación en las bromas de En la Mira con Cariño en este super programa. Nos vamos, Javier.
Así es, Diego, nos vamos, pero no sin antes volverles a recordar que la mejor pintura en Guatemala se llama Selco y su pintura líder gama color, la mejor en todo. Y es que si usted vive por San Cristóbal, está multicolores, si usted vive por Carretera El Salvador, está Color City, y las demás agencias de Selco tienen todos los colores que usted se pueda imaginar. Si usted lo tiene en su mente, vaya y acuda a las agencias de Selco porque se lo van a elaborar y su casa va a quedar como usted quiere. Así que muchísimas gracias, Selco, por todo el apoyo hacia este programa de televisión. Y volviendo un poquito aquí a la Antigua, ustedes se han dado cuenta que hay mucho turismo de todos los países, no solo nacionales, sino extranjeros también. Así que a toda la gente trabajadora acá, atendamos a los turistas, querámoslos y cuidémoslos, porque ellos son los que están generando divisas para el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, de toda nuestra familia. Así que tratémoslo con muchísima alegría y, por supuesto, recibámoslos con una gran sonrisa. A ustedes muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en una edición de su programa En la Mira con Cariño, hoy desde la Antigua Guatemala. Gracias al apoyo de Selco, y recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta, que el Señor me los bendiga y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!